Bueno, esta comunidad se siente un poco triste, ya que fue un hombre serio, un hombre de trabajo. Yo tengo viviendo aquí casi 30 años ya en esta comunidad, y ese hombre nunca se supo una cosita así, de un hombre serio y de trabajo. A veces nosotros decimos siempre que es importante que cuando una gente sienta algún dolor o esté deprimido, que hable con la gente de la comunidad para uno orientarlo, decirle las cosas para que no sigan pasando esas cosas. Bueno, yo mismo me siento dolorido porque él y yo fuimos los que formamos la unidad de amor aquí, la agrupación, y siempre un hombre muy bueno. Fue muy bien, que lo único que era siempre callado. Siempre estaba callado, ¿no? Se sentaba ahí, él le decía adiós a uno y todo, pero no era un hombre de que hablaba. Porque a veces uno tiene que tener una persona para contarle su problema, porque hay amigos. Ella es mi vecino, yo vivo en esta casa de él, yo vivo ahí. Ella es mi vecino y un hombre sin ruido, que no se sentía de ninguna cosa de más ni nada de eso. Yo nunca puedo decir de ella ninguna cosa que no sea bien. Bueno, para mí ha sido muy fuerte, muy duro, porque Bravo era un hermano mío. Nos tratamos muy bien, qué tiempo, hablábamos mucho. En vez de cuando estaba ahí, yo decía, Bravo, venga para acá, y él duraba ahí horas conmigo, sentado. Pero ella era una persona que no era de hablar mucho, una persona muy seria, una persona que no le gustaba ni la calle, que no venía de su trabajo, se trancaba ahí, que no veía Bravo por más parte, aquí molestando en el caso a nadie, ni hablando con nadie, solamente en su casa, un hombre de sus hijos, un hombre loco con su mamá. Ese hombre todos los domingos por la mañanita arrancaba y se iba temprano con su mamá a llevarle esa compra de todo lo que le faltara, le hizo su casa allá arriba a su mamá, porque ella era muy amante a su familia. Ay, uno nunca presentía eso, que iba a pasar eso. Un hombre que era un hombre bueno, digno, todo el mundo, que eso fue así, de pronto no se sabe, pero fue un hombre que era bueno para todo el mundo. Ese hombre ni hablaba, ese hombre era un hombre digno con todo el mundo. No sé, el diablo que está metido, que es un hombre bueno. Nadie puede decir, ese hombre, que todo, un amor con todo el mundo.